a uno de los ambulantes que había sido trasladado a uno de estos parques zonales, ¿no? Que no le convenía, que su venta pues estaba muy baja y que iba a regresar a las calles de La Victoria. Y efectivamente es lo que parece que ha ocurrido, porque vean ustedes, es un verdadero infierno lo que se está viviendo. Esto es Antonio Raimondi, gran cantidad de personas que se encuentran en ese lugar, comerciantes ambulantes, la policía no se da abasto para poder controlarlos. Allí se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera y nos da detalles en vivo. Yulisa. Así es, compañera, sí, estamos en la cuadra 2 de Antonio Raimondi, exactamente en el cruce con la avenida Iquitos, y ustedes están observando la gran cantidad de ambulantes que han llegado aquí desde muy temprano. Por nuestra seguridad, compañeras, vamos a evitar meternos en medio de estos ambulantes, pero lo que hemos observado es que ellos están ocupando dos cuadras del jirón Antonio Raimondi. Están llegando casi a Paseo de la República y hemos estado aquí muy temprano y lo que hemos observado es que llegan también hasta este punto gran cantidad de vehículos. Kenny, ayúdame por favor, estos vehículos que están aquí estacionados en la avenida Iquitos, ¿son vehículos de estos vendedores ambulantes que han llegado con toda su mercadería? Y algunos son taxistas, pues también están trasladando la mercadería que están comprando en este lugar. No solamente son vendedores ambulantes, sino también son clientes que compran sacos y sacos de ropa y luego lo trasladan en estos vehículos. Hasta este punto, por supuesto, ha llegado la policía de tránsito y no está movilizando a los vendedores ambulantes. Lo que está realizando en estos momentos es que ver que los vendedores ambulantes no se metan en medio de la vía, porque si ustedes observan, estos ambulantes también en un primer momento estaban tratando de ocupar la vía. De hecho, ustedes ven muchas personas caminando y esto también está causando gran congestión vehicular. Pero bueno, aquí está la policía de tránsito precisamente para encargarse de ello. Pero ya nos han informado que más adelante también van a llegar hasta este punto la policía, otros agentes especiales para que puedan retirar a esta gran, este es un mar de gente en esta puta, son dos cuadras del jirón Antonio Raimondi donde están aquí los vendedores ambulantes de todos los distritos, compañeras. Sí, y lo preocupante, Yulisa, y por los mismos motivos que tú no te metes en esta gran masa, es porque ya lo han dicho los especialistas, ya lo ha advertido el Salud. Por donde se desplaza esta gran masa se encuentra el virus, es un foco infeccioso tremendo. Los vecinos, los residentes de estas zonas, imagínense ustedes, salen de sus casas para comprar los productos que necesitan para alimentarse o simplemente para trabajar y tienen que cruzar por este mar de gente. Lo que tenemos que entender es que en donde hay aglomeraciones hay más posibilidades de contagiarse de COVID-19 y esto lo han demostrado los mapas de calor de Salud. Ahí en los parques zonales donde han habido aglomeraciones, hay aglomeraciones, ahí hay más focos de contagio y probablemente lo que veamos en los próximos días es cómo estas zonas se van poniendo más rojas, ¿no? Porque son las zonas rojas las que nos indican en qué lugares hay más casos confirmados de COVID-19. Es sumamente preocupante, a diferencia de ayer, ellos no han mantenido su distancia. Parece que más temprano, claro, ellos llegan, la dinámica es la siguiente, por lo que hemos visto en las últimas semanas, ya vamos sacando, la cuenta de cómo es, ¿no? Ellos llegan muy temprano, sin ningún tipo de mercancía. Colocan sus plásticos en las pistas, se van dividiendo los espacios, esperando probablemente que así se mantenga durante el día, pero cuando llega la mercadería en los autos, cuando salen de estas camionetas, ya ahí se olvidan porque llegan los clientes y todos quieren vender, ¿no? Todos, absolutamente todos quieren vender. Y es donde todos se aglutinan, se pelean por el espacio, pugnan por el cliente, se rozan, van caminando. Y es ahí cuando el virus se comienza a propagar. Y eso es inevitable.
las personas, algunas están llevando trajes especiales de plástico, están llevando su mascarilla, pero ¿acaso eso será suficiente? La distancia física es sumamente importante. Parece que no ha funcionado entonces, Yulisa, el hecho de haber trasladado a varios de ellos a los parques zonales, ¿no? Estamos hablando de Huaynacápac en el sur y Chinchirroca en la zona norte. Parece que lo que ellos quieren es quedarse en La Victoria porque allí están sus clientes. Ese es el centro del movimiento comercial para las prendas de vestir. Y también lo hemos visto cuando tanto la policía como los fiscalizadores de La Victoria comienzan a pelotearlos, ¿no? Porque ellos se caminan, llegan incluso hasta el límite con el cercado, hasta la vía expresa y hasta arriesgan su vida para cruzar y regresar nuevamente al distrito de La Victoria. Y ahí están todas las mañanas desde hace ¿cuánto? ¿Dos, tres, cuatro semanas? Y ahí mismo se prueban la ropa. Este joven se está probando una casaca, a ver si me queda bien. Y claro, la mayoría de estas personas, como lo hemos reiterado, no son clientes comunes y corrientes, digamos, personas que van a llevar a su casa. Algunos probablemente sí, pero la gran mayoría son personas que van a abastecerse a sus propias tiendas, a sus propios mercadillos o son ambulantes en otras zonas. O de alguna manera también se están llevando las prendas a provincia. Si hemos visto ya que hay personas que pueden agarrar un avión e irse a México, tranquilamente podrían agarrar un camión o un bus e irse al norte del país, al sur, ¿no? Porque allí también hay necesidad de abrigarse. Así que, ¿de dónde sale la ropa? Pues de aquí. Sí, el otro día conversábamos con un señor que decía que había llegado para comprar mercadería y después llevársela a Satipo. A Satipo, a Junín. Ahora, el hecho de que pronto se abran los centros comerciales y los conglomerados, ¿eso va a significar un alivio en esta zona de La Victoria con cercado de Lima? ¿Van a haber menos ambulantes porque la oferta se va a trasladar a otros puntos? Eso es un gran misterio. Hoy ya ha salido publicado, lo vamos a revisar en unos momentos, el decreto de urgencia que permite que los centros comerciales atiendan a puertas abiertas, lo cual también es un contrasentido, ¿no, Pamela? Porque abren sus tiendas porque se supone que la gente va a ir a comprar, pero estamos en cuarentena, supuestamente en la letra. La realidad es esta que usted está viendo. Sea como sea, hoy ya se ha publicado este decreto de urgencia. Hoy no van a empezar a abrir los centros comerciales y precisamente eso era lo que se quería advertir, ¿no? Porque probablemente mucha gente dice, ya abrieron las tiendas por departamentos, ya abrieron el centro comercial, hoy voy. No, señores, hoy no van a abrir porque hay una serie de protocolos que tienen que cumplir, tienen que registrarse en el Siscovid del MINSA. Tienen que hacerle las pruebas a todo su personal, activarlo. Recordemos que muchos de ellos están en suspensión. Hay toda una serie de trámites internos que tienen que hacer y probablemente es el fin de semana, sí, pero hoy no. Así que tampoco seamos noveleros, ¿no? Porque abren los centros comerciales, abren los conglomerados, vamos todos juntos y vamos a terminar como la imagen que usted está viendo. Eso no es lo que queremos. Lo indicado, lo adecuado es quedarse en casa. Si usted no tiene la urgencia de salir, no tendría por qué ir. Bien preocupante la situación que vamos a ver graficada en números de contagios probablemente en un par de semanas. Yulisa, regresamos contigo más adelante.